Soy un pobre periquito, sin ninguna suerte. Oh, esa es mi esposa. ¡Qué diferencia de cuando nos casamos! Creo que este es el fin de todo. Un periquito. ¿Qué le pasa, gato? ¿No tiene hambre? Claro que tengo hambre, pero hay algo muy raro en ti. ¿Por qué no huiste al verme? Sospecho que has de estar envenenado. Sí, probablemente te envió alguien que me odia, pero no caeré en la trampa. Cómame, señor gato, se lo suplico. ¡Lárgate, plumífero! ¡No quiero verte! ¡Toma tu leche, mi niño! ¡Cómeme, ¿no? Muy bien, plumífero, te echaré fuera. Te encerraré aquí y así no podrás molestarme. Ahora quizá pueda comer algo porque fallezco de hambre. ¡Cómame, por favor, señor gato! ¡Qué perico tan descarado! Pero no pudo engañarme. Quería envenenarme, pero descubrí el truco. ¡No! 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 ¡Me muero! ¡Me tragué esa horrible ave! ¡Estoy envenenado! ¡Auxilio! ¡Adiós, mundo cruel! Si te siente mal, señor gato, tómese esta píldora y te sentirá mejor. ¡Gracias! ¡Tramposo! ¡Lárgate de aquí! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Santa Claus! ¡Oh! ¿Me trajiste mi regalo? ¿Qué cosa es, Santa? ¿Qué me has traído? Yo me he portado muy bien, ¿eh? Abre la boca y cierra los ojos y sabrás lo que te he traído. No me lo digan, ya lo sé. Thank you.
¿Tiene usted apetito? Le daremos algunas sugerencias para que regale a su estómago. ¿Qué tal un rico elote con mantequilla derretida? ¡Delicioso! O quizás prefiera un exquisito filete de ternera. O tal vez un fabuloso pavo asado. ¿O qué le parecería un pescado frito? ¡Riquísimo! ¿Qué dice, señor gato? ¡No! ¡No! ¡Prefiero morir, sí! ¡Vamos, señor gato! ¡Soy muy sabroso! ¡No! ¡No te comeré! ¡No, no, no! ¿Seguro que no tiene apetito? Está bien, lo haré. Te comeré aunque muera envenenado. Telegrama para el señor Perico. Ya no tendrá que comerme, señor gato. Mis problemas se han solucionado y todo está arreglado. Así que buenos días, señor. Ah, sí. Pues yo he cambiado de opinión. No, un momento. Podemos discutirlo. Por favor, señor gato, no cometa un asesinato. Yo quiero vivir. No, no. ¡Auxilio! La vida es hermosa. Mi esposa se ha ido a vivir con su madre. ¡Cambié de opinión! ¡Me quedaré en casa!